Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que veas este video. Es un gusto volver a saludarte. Mi nombre es Ramón Hernández y estamos aquí de regreso con un video más. En esta ocasión estamos en un pequeño recorrido hacia una lotificación rumbo hacia el Islique. Estamos a 10 minutos y a 4 minutos de la ciudad del Islique, así de que es por eso, amigos, que los invito a ver este video. En esta ocasión te voy a llevar a un lugar donde usted puede comprar un lote para construir su casa en un lugar rodeado de la naturaleza y con acceso a salida hacia el Islique, a Corinto. Así que usted, ahí pues si usted le gusta este lugar, puede llamar a los números que están ahí para recibir mejor información. Así es, amigos, aquí nos dirigimos por la longitudinal del norte, una carretera pues que tiempo atrás gobiernos anteriores construyeron para llevar desarrollo a los pueblos de cada departamento de nuestro querido El Salvador. La idea pues era unir los pueblos y llevar desarrollo pues para que pudieran tener una vida mejor, ¿verdad? Esa era la campaña, ya que lastimosamente los que construyeron esto no tenían la misma idea, pues el enfoque de ellos era otro, pero no vamos a entrar en mayores detalles, ya pues que no es el objetivo de este canal, pero lastimosamente pues es una realidad, ¿verdad? Así de que en esta calle no pueden transitar vehículos pesados, ya que tienen pendientes muy inclinadas y pues tienen que calentar los frenos. Por eso que aquí esta calle va a durar, pues se mantiene siempre en buen estado y la construyeron bien, sí, el material que le pusieron es de buena calidad, pero lastimosamente por ese motivo no pueden circular carros pesados, así de que, pero sí, carros livianos, sí, se disfruta de una belleza espectacular, un paisaje bonito, así de que es por eso que lo llevo en este recorrido, para que usted pueda ver y disfrutar de este bonito lugar. Y si usted está pensando en comprar una casa, adquirir un terreno para construir su casa y necesita también un terreno grande, ya comprar una manzana de tierra, unas dos, tres manzanas de tierra para cultivar maíz, qué sé yo, pues ahí usted sabe lo mejor, o tener ganado, también puede preguntar, ya que hay disponible varias manzanas de terreno en venta en este lugar. Y con acceso a calle también, pues eso es lo más bonito de esto, que usted puede entrar al terreno en su carro. Así de que es por eso, amigos, que yo hago estos videos así, pues promocionando estos lugares, para que usted pueda darse cuenta de la diversidad de opciones que tiene aquí en Corinto, para que usted pueda hacer acreedor de una propiedad. Alguien me decía, hey, me dice, tú te estás dedicando a la promoción de terreno. Sí, mira, es que fíjate que yo tengo dos primos en Estados Unidos, me dice, y uno quiere comprar un lotecito para ver si hace una casa, pero le voy a decir, dame cuánto cuesta un lote en Corinto. Yo le digo, tanto. Ah, pues no, le voy a decir. Y así fue. Después me dice, mira, fíjate que le conté, y el otro primo también le pregunté, pero el otro me dice, no está haciendo nada, ya me dijo, solo tomando vive allá, me dice. Entonces a ese no le tengo fe, me dice, no compra nada, me dice, porque todo lo que gana lo invierte allá. Así de que póngase las pilas, amigos, si usted está trabajando y está haciendo algo en Estados Unidos, si tuvo la oportunidad de llegar allá y cumplió su sueño americano, métale ganas, échele ganas, para que un día pues pueda comprar algo aquí en El Salvador y pues construir su casita y tiene donde venir. Hay personas que vienen deportados, que no traen ni un 5, vienen a trabajar aquí, a ganar sus 10, 12 pesitos al día, bien taleados en el campo. Hay que ponerse las pilas, compa, ya que tienen la oportunidad de estar allá, pues échele ganas. Algunos no pudimos entrar, no tuvimos la oportunidad de ir a Estados Unidos, pero aquí le andamos echando ganas, amigos. En esta ocasión pues yo me he dedicado a hacer estos videos para, como por un hobby, pues tener algo en que entretenerme, y así pues ayuden algo y contribuyen algo al desarrollo de mi país. Así que gracias por estar aquí. Invito a suscribirte al canal, apóyame con un like, con un comentario, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir notificaciones cuando subo un video nuevo. Así que ahí los dejo, mi gente, con este pequeño recorrido. Ya estamos cerca de llegar al lugar. Como les decía anteriormente, estamos a 10 minutos de la ciudad de Corinto y a 4 minutos de la ciudad de Islique. Así es, amigos, que si usted quiere ser acreedor de un lote de estos, no dude en llamar o preguntar. Y si está interesado en comprar una parcela, un terrenito, una casa con terreno, una casa para negocio, lo que sea que usted esté interesado en comprar o quiere vender también, no dude en comunicarse en los números que estaré dejando ahí en pantalla,
para que pueda tener mejor información. Así de que ahí estamos, mi gente. Saluditos especiales a esos nuevos suscriptores que recién llegan al canal. Bienvenidos. Y espero pues les guste mi contenido que voy a estar subiendo ya, porque ahorita me he quedado varios días de no subir contenido, pues lastimosamente la computadora que tenía se me le dañó el cargador, no he podido utilizarla, pero ya estamos trabajando en eso, así de que por falta de equipo no habíamos podido, pero aquí estamos. Este videito lo hice algo a la carrera en el teléfono, pero ya pronto estaremos nuevamente trabajando desde la computadora, así que gracias por su paciencia, gracias por ese apoyo a esas personas que me ayudan a compartir los videos, les agradezco mucho, ya que es de gran apoyo para el canal y pues es de gran apoyo para mi persona también, ya que pues este es un proyecto que tengo, así que gracias por ese apoyo, gracias por unirte en este proyecto, así que saluditos y muchas bendiciones. Así es, amigos, ya estamos por llegar al lugar donde están estos lotes. Al fondo allá pueden ver dónde está terraceado, así de que yo creo que este lugar es el mejor lugar de esta carretera, ya que tiene una vista espectacular, así de que ustedes podrán darse cuenta. Yo no les hablo mentira, mi gente, así de que ahí quédese, suscríbase al canal, no olvide activar la campanita para recibir notificaciones cuando subo un video nuevo. Ya pues que cada vez que subo un video, YouTube les notificará que he subido un video nuevo. Así que ahí los dejo, mi gente, para que ustedes puedan ver y darse cuenta de lo bonito de este lugar. Ya pues que tiene una vista espectacular y queda pues a la orilla de la carretera con acceso a energía eléctrica. Como pueden ver, hemos llegado. Así que ahí los dejo, mi gente, con estas bonitas imágenes para que puedan ver y disfrutar de la belleza espectacular de este lugar. Ahí les dejo los números para que puedan preguntar si está interesado en comprar un lote de estos o un par de manzanas de tierra para echar ganado. Ahí pues ya sabe, ahí están los números, póngase en contacto. Así es, amigos, la carretera sigue hacia la ciudad de Lislique, conectando con Anamoró, Santa Rosa de Lima, San Miguel y La Unión. Así de que estamos allá al fondo viendo la ciudad de Lislique. ¿Le gustaría vivir en este lugar? Aquí pues usted disfrutaría de aire puro y de la naturaleza con esta bonita vista. Es lo que le da este lugar para poder vivir usted aquí. Esta carretera hace poco se realizó. Ya pues se están dando a conocer los lugares donde usted puede adquirir un lote para poder vivir y hacer su casita y compartir con su familia. Así de que si usted está interesado en adquirir un lote de estos, no duden en llamar. Los lotes constan de 30x40 y de 20x30. Así de que ahí estamos, amigos. Gracias por llegar al final de este video. Ahí los dejo pues con estas imágenes. Gracias por su comentario. Escríbanos para ver de dónde nos miran. Así de que saluditos y muchas bendiciones.